Las autoridades de salud piden calma ante el reporte de sarpullido y heridas en las manos, pies y boca. En Santo Domingo de los Áchilas se registran 74 casos, que afecta especialmente a los menores de 5 años y se debe a la falta de higiene. Deberíamos saber de que como es una enfermedad usual, directamente podríamos decir del diario cotidiano, es una enfermedad que no debemos tener tanta preocupación, pero sin embargo sí debemos tener mucha higiene. Se han reportado estos casos que podríamos decir de que hay mucho más. Los síntomas no duran más de 10 días. Viene acompañado de fiebre de 38 grados. Lo más frecuente de estos niños son lesiones tipo granos, ampollitas, que sale alrededor de las manos, los pies y la boca, como bien dice su nombre. Esto es lo que molesta a los niños, va a provocar una fiebre que es limitada a 38 grados, 38 grados 5, que debe ser manejado exclusivamente con un antitérmico, o sea, paracetamol o ibuprofeno, que es lo que le va a prescribir. Por eso sugieren el lavado de las manos y la vajilla. Además, recomiendan que la persona infectada no se toque el rostro. Esto es uno de los factores que nos predispone a que contagiemos o nos contagiemos dentro del grupo familiar. Quienes presenten estos síntomas deben acudir a los centros de salud para así evitar confusiones con otras enfermedades. Por una varicela o enfermedades dérmicas. Entonces ahí es donde podría confundirse y sin embargo la medida de prevención o la medida de en este caso de dar el tratamiento es paracetamol para livianar un poco la sintomatología que es la fiebre y la molestia de los niños. De los 74 casos registrados en la provincia, 44 corresponden a personas que viven en La Concordia.